Pero bueno, antes hay un asunto muy importante del que yo querría hablar, porque, o sea, no solo Cataluña existe, no solo Teruel existe, también existen Murcia, Almería, Alicante, Ciudad Real. Y a toda esta gente, lo que ha decidido el gobierno con el traspaso de Tajo Segura le supone un palo descomunal, pero ya no desde el punto de vista político, presupuestario, no, en su vida cotidiana. En su vida cotidiana. Y Vox ha llevado al Congreso una propuesta para revertir la decisión del Ministerio relativa al trasvase Tajo Segura. Para entender exactamente lo que está pasando y la gravedad y el alcance del asunto, porque acabamos de ver cómo en Andalucía el Gobierno ha tomado una decisión, ellos dicen discrecional, yo diría arbitraria, de intervención de sus cuentas. Da la impresión de que están haciendo la guerra a las comunidades donde no gobierna el PSOE. Bueno, para hablar de este asunto tenemos al otro lado del teléfono a don Luis Gestoso, que ya está aquí alguna vez en esta mesa y al que nos encanta volver a saludar de nuevo. Luis Gestoso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. A mí también me encanta volver a oírlo, aunque lo pido casi todos los días que puedo. Vale, fantástico. Vamos a ver, ¿qué está tramando el Ministerio de Transición Ecológica? Bueno, pues lo que está tratando básicamente es de forma, bueno, ya no es encubierta, es que ya lo ha hecho con las cartas boca arriba, cargarse el trasvase del Tajo, pero es que además no solo ya, bueno, pues condenando a miles de agricultores del sureste español, sino que es que además se ha permitido el lujo encima de insultar a la agricultura murciana, especialmente de la zona del Mar Menor, echándoles la culpa de que no se vaya a hacer el trasvase que tanto necesitan. O sea, que es una forma también, en cierto modo, de quitarse ella el muerto de encima, porque uno de los grandes responsables de la situación del Mar Menor precisamente es el gobierno de la nación, porque, bueno, ha hecho dejación de funciones en todo el tema de mantener limpios los cauces, que todo lo que va por esos cauces que desemboca en el Mar Menor es por culpa de la dejación de funciones que ha hecho la ministra. Ella tiene la competencia, el gobierno de la nación tiene la competencia en costa, en capitanía marítima, etcétera. Bueno, pues la forma que tienen ellos de quitarse la responsabilidad después del espectáculo que hemos visto de pelearse todas las administraciones por el tema del Mar Menor cuando estaba toda esta tragedia poniéndose en marcha, echar balones fuera, culpabilizando y criminalizando a los agricultores de la zona del Mar Menor, que al final, desde luego, nosotros hemos puesto pie en pared, presentamos el lunes una serie de medidas precisamente para evitar la degradación del Mar Menor y, por supuesto, para compatibilizar todas las actividades, entre ellas la agrícola, en la zona. Pues esta señora ha buenamente acogido y Manu Militari ha cerrado el grifo y ha dicho que al Levante no viene ni una gota de agua y, bueno, pues en esa situación estamos. Preguntar precisamente porque es que es llamativo por lo, cómo decir, gráfico. O sea, el gobierno literalmente ha cerrado el grifo. Bueno, efectivamente, nosotros hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso en el que reclamamos precisamente el cumplimiento de las normas de explotación del trasvase que están establecidas en el memorándum de entendimiento Tajo Segura y no por el criterio arbitrario de la ministra de Transición Ecológica. Esto es lo que iba a preguntar yo, porque, es decir, ¿un gobierno puede tomar esa medida así por las buenas de cerrar el grifo? Bueno, la han tomado. Lo que pasa es que creemos que es de una ilegalidad manifiesta. Entonces, el próximo lunes vamos a pedir la comparecencia de la ministra en el Congreso. Esta mañana lo ha anunciado Iván Espinosa de los Monteros junto con varios diputados de Vox, de todas las regiones implicadas, incluida Castilla-La Mancha, porque entendemos que el agua es un bien nacional y es un bien de todos los españoles, y es lo mismo en todos sitios. Sí, señor. Y por eso esta mañana vamos a pedir la comparecencia de la ministra. Que hay que decir que se necesitan, estamos un poco a expensas también de que otros grupos quieran apoyar esta petición porque hacen falta 70 diputados, por lo que vamos a depender de otros grupos, pero vamos a pedirla aunque sea de forma testimonial si otros grupos no nos apoyan, porque creemos que esto es un escándalo y que no se puede dejar bajo ningún concepto abandonado a su suerte a miles de agricultores y a miles de familias en todo el Levante español, porque tienen el mismo...
Estos son efectos, son dos preguntas que quería hacer muy concretamente. Es decir, estamos hablando de una medida, esta del gobierno, que ha afectado a cientos de miles de personas y a decenas de miles de agricultores. Bueno, claro, y aparte de los agricultores, es que hay muchas empresas auxiliares también de la agricultura, que no solo ya es la persona que madruga y se levanta cada día a plantar, digamos, los tomates o a plantar sus lechugas o lo que sea. Es que luego hay un montón de empresas alrededor de toda la agricultura que dan de comer a muchas familias y empleo a mucha gente que dependen también de esos cultivos. Y claro, todo eso se ve afectado por la irresponsabilidad de esta ministra, pues que pretende, en primer lugar, con lo del Mar Menor, claramente que eludir su responsabilidad en la contaminación y en el estado del Mar Menor, porque lo primero que tiene que hacer es abrir la cola para que el Mar Menor se regenere, porque lo han convertido en un barreño al sol, para que los oyentes puedan entenderlo, que se pone verde, lógicamente, porque no corre el agua. Lo que pretendemos nosotros con nuestra medida de la cola es precisamente abrirlo para que, bueno, pues independientemente de eso, de que no han hecho ni caso ni a las medidas que proponemos ni nada, encima, bueno, pues pretenden castigar a los agricultores y eludir su responsabilidad culpabilizando y criminalizando a todo el sector agrícola de Levante y del Mar Menor. La otra pregunta era, ¿Vox haya cosechado el apoyo de algún otro grupo parlamentario? ¿En dónde? ¿En Murcia o en el Congreso? En el Congreso. No, de momento no tenemos noticias de que nadie lo apoye. Aquí, por ejemplo, en Murcia, con nuestras propuestas del Mar Menor, que son sensatas, baratas, que compatibilizan la agricultura porque ponen una serie de medidas correctoras, tanto en los saneamientos municipales, que a veces desbordan las depuradoras y contaminan, como en el caso de la agricultura, por ejemplo, con la doble desalobrización, que no permite esta ministra las instalaciones y no da autorización para que se hagan desalobrizadoras en el campo, ni autoriza muchas de las obras que hacen falta, pues claro, ahora ¿cuál es el problema? Ahora no es que ya que apoyen, sino que salen con todos los sesudos científicos, algunos de ellos que no son serios, sino que son de chiringuitos que viven del Mar Menor y de la subvención, a decir que muchas de las cosas que hemos dicho son un disparate, pero no proponen medidas alternativas. Y respecto a los partidos políticos, pues decir lo mismo. No aporta a nadie soluciones, no aporta a nadie nada, solo prohibir y criminalizar al sector agrícola, al que se tiene que encargar echar la culpa para salir a entender los políticos, la primera, la ministra, con este decreto que es absolutamente vergonzoso e intolerable. Luis Gestoso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en El Gato al Agua. ¡Feliz Navidad! Nada, muchas gracias. ¡Feliz Navidad a todos! Hasta la vista. La verdad es que aquí pasan unas cosas que son difíciles de comprender, ¿verdad? No, pero esta medida, francamente, es incomprensible. Es decir, en Murcia tiene dos sectores que son los que sostienen su economía, que son el turismo y la agricultura, ¿no? Son los dos sectores fuertes de la región. Y para ambos se necesita mucha agua. Claro, para los dos se necesita mucha agua. Entonces, Murcia no dispone de esa agua para cubrir todas esas necesidades, por la simple, digamos, aportación de las precipitaciones, no dispone de esa agua. Entonces, no sé si recordaréis, seguro que sí, cuando Zapatero llega al gobierno, hace dos cosas inmediatamente. Así es. Derrogar el Plan Hidrológico Nacional y derrogar la Ley de Educación, que eran dos cosas que hubieran, bueno, pues representado un avance importante en estos dos campos esenciales para el progreso del país. Y en la cohesión del país. En la cohesión toda. Y de la creación de riqueza. Por supuesto. Entonces, esto es lo primero que hizo. Entonces, después hizo muchas más cosas. Yo vengo diciendo estos días que una nación que es capaz de sobrevivir a Zapatero, Rajoy y Sánchez seguida, tiene que ser una nación de una fortaleza absolutamente, vamos, inédita en la historia de la humanidad. Pero bueno, hace eso. Entonces, a partir de aquí todo ya es un desastre. Entonces, en Murcia, ¿qué pasa? Pues que se recurre a las desaladoras. Las desaladoras están muy bien y se funcionan bien, dan un agua que es un poco más cara, pero es un agua de calidad y tal, y por tanto, pues es una buena solución si funcionan de manera ecológicamente adecuada, como pasa, por ejemplo, con la desaladora de escombreras, que funciona muy bien. Bueno, pero claro, tampoco es suficiente. Entonces, ¿qué ha pasado?
de los agricultores desesperados, pues lo que han hecho es construir pequeñas desaladoras que están fuera de la ley, claro, ¿no? Por supuesto. Y eso genera unos residuos y tal que van por ahí, acaban donde acaban, por ejemplo, en el Mar Menor. Pero claro, es que tú no puedes poner a la gente en la tesitura de vida o muerte, porque entonces haces lo que sea. Claro. Y ahora ya lo último, que es privarles del agua del trasvase Tajo Segura. Entonces esto puede llevar a la ruina. Clandestinas. Esto puede llevar a la ruina a miles de pequeños cultivadores.